hay una unción aquí. Aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando. Espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo.
Gloria al Señor, Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos que están acá presentes. Gloria al Señor, Dios le bendiga a la sierva Anita, a todos los pastores y a toda la iglesia en general. Gloria al Señor, somos de la Iglesia Cristiana de Avivamiento, tiempo de restauración. Gloria al Señor, una vez más estamos aquí saliendo al aire a través de estos medios de comunicación y donde pueda llegar a escuchar esta palabra. Gloria al Señor, saludamos a todos los oyentes. Gloria al Señor, que Dios le bendiga grandemente. De una manera muy especial, gloria al Señor, queremos dar inicio a este culto en esta noche. Gloria al Señor, ahí donde se encuentra, vamos a hacer una oración juntos. Invitamos que cierren sus ojitos donde se encuentra. Y para orar, gloria al Señor, poner nuestras vidas en las manos del Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar, amén. Gloria a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Soberano Señor, Dios todopoderoso y eterno, venimos ante tu presencia, Señor, con acción de gracias, Padre, humillados delante de tu presencia en esta hora. Reconocemos que de la tierra somos el polvo, Padre amado. Reconocemos que sin ti nada somos, Padre. En esta hora estamos acá, Dios amado, delante de ti, para pedirte perdón, Señor. Si en algo te hemos fallado, si en algo hemos hecho lo incorrecto, Señor, delante de tus ojos, tú que conoces todo, Señor, tú que conoces nuestro pensamiento, tú que conoces lo oculto que hay dentro de nuestro corazón, te rogamos que extiendas tu amor, tu misericordia, Padre amado, y nos perdones en esta hora, por amor de tu nombre, Señor. Venimos en esta hora, Señor, para darte las gracias, Padre. Gracias queremos darte porque sabemos que tú nos amas, Señor, con un amor eterno, Padre. Y nos has prolongado la vida hasta el día de hoy. Y nos has dado la salud. Y aquí estamos, Señor, en este momento, con nuestro corazón dispuesto, Señor, para adorar tu nombre, para glorificarte. Porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Tu presencia está en este lugar de manera especial, Padre. Por eso, Señor, mi Dios, queremos decirte que te amamos. Queremos decirte que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre eterno, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Hoy estamos empezando este culto, Padre. Te rogamos que tomes el control de manera muy especial. Cada cosa que digamos sea para tu gloria, Señor. Mis hermanos que van a tomar parte de este devocional, Padre, con la lectura de la palabra, con los himnos, con los coros, y el que va a traer también el mensaje de tu palabra a tu siervo. Te rogamos, Señor, que derrames tu presencia, que tu Espíritu Santo nos guíe de manera muy especial, Padre. Oramos también, Señor, por todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Señor, tú conoces cada situación que ellos están pasando, Padre. Como humanos tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos dificultades, Padre. Pero tu palabra dice, Señor amado, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Por eso en esta hora, Señor amado, te pedimos que esta tu palabra sea una palabra propicia, Señor, para todo aquel que escucha este mensaje, Señor, que va a ser predicado, Padre mío. Dios todopoderoso eterno, dice tu palabra, Señor, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, Señor. Gracias porque todo lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor amado. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo, Señor mi Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor amado. Rogamos por tu iglesia, por tu pueblo, por tus hijos, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Te pedimos que sigas haciendo una obra gloriosa. Esa obra que tú has empezado en cada corazón, conclúyelo cada día, Señor. Por amor a tu nombre, Señor, a ti sea la gloria, Padre amado. Gracias te damos, Señor. En tus manos lo ponemos en esta hora y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a cantar una alabanza, gloria al Señor. Vamos a pedir al Señor que nos renueve en esta noche, que Él tome el control de nuestro corazón,
que Él tome el control de nuestra alma en esta hora. Vamos a pedir que Él nos renueve. Gloria a Dios, aleluya. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Lugar, hermanos, Él lo ha prometido. La palabra de Dios dice que donde están solamente dos o tres congregados invocando su nombre, Él estará en medio de ellos, y nosotros lo creemos. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nuestro hermano Johnny Drogo se prepara con la lectura. Nuestro hermano Alberto Saldañas con los himnos. Nuestro hermano Isaac López con los coros. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuánto se goza, mis hermanos? Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuánto quieren cantar un corito mientras nuestro hermano pasa por acá? Amén. Vamos a cantar. Amén. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios. En el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar.
porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Con aceite a mi lámpara, Señor, con aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite a mi lámpara, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor, hermano Johnny Hidrogo. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto nos gozamos, hermanos? Alabado sea Dios, dele palmas al Señor, hermano. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Quisiera saludar de una manera especial a la sierva Ana Chuquiruna de Espíritu. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Saludamos también a todos los quienes nos están sintonizando a través de las redes. Un saludo especial a cada uno de ustedes. Amén. Gloria al nombre de Jesús. También saludar de una manera especial también a todos los pastores. Gloria al nombre de Jesús. Acá en Perú, en el interior de Perú, gloria al nombre de Jesús. Y también en el exterior. Amén. Argentina, Estados Unidos. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea Dios allá en Japón. Y donde hay un hombre, una mujer sintonizando en este momento este culto. Amén, gloria al nombre del Señor. Doy gracias a Dios también, hermanos, porque Dios me ha permitido tener esta bendición y este privilegio de traer la lectura de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Invito a abrir su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. No dejemos de adorar, de alabar a Dios, hermanos, porque hemos venido a este lugar con un solo propósito de alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, amados hermanos. Ahí hay unos versos que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Si la tengan, digan amén, hermanos. Vamos a dar lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él, Jehová, le prosperó, bendito sea Dios. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso, bendito sea Dios. Edificó también Usías torres en Jerusalén,
junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. Así en la Cefela como en las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Geliel, escriba, y de Amasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes de rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Alabado sea Dios. Verso 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Bendito sea Dios. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Bendito sea Dios. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová, tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Alabado sea Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hasta ahí la palabra de Dios, hermanos. Levante su mano y demos gracias a Dios. Todos sabemos y conocemos el amor de Dios. Y cada uno de nosotros en esta noche, y todo aquel que ha tenido una experiencia, sabemos del amor grande de Dios. Dios honró a este rey de una manera poderosa. Y persistió, dice la palabra, en buscar a Dios con todo su corazón. Pero un día se enalteció su corazón, amados hermanos. Por eso cuán importante es venir a la casa de Dios, meditar en su palabra, recibir el mensaje y atesorarlo en nuestros corazones, amados hermanos. De nada nos serviría estar día tras día en la casa del Señor y mañana olvidarnos de Él. Dios tenga misericordia, amados hermanos. Oh Dios soberano, te damos gracias una vez más por tu palabra, que a través de ella, Señor, tú nos exhortas y nos haces recordar de dónde tú nos has sacado, Señor.
y a dónde tú nos estás conduciendo, Señor amado. Perdónanos, Señor mío, si en algo te hemos fallado. Si nuestro corazón muchas veces se ha inclinado a lo malo, perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, a persistir. Siempre estar delante de ti con temor y temblor, Señor amado. A perseverar en ese amor eterno con el cual tú nos has amado. Límpianos cada día más y más, Señor amado. Tenemos muchos defectos, errores, Dios mío. Ayúdanos siempre a permanecernos, que somos polvo de la tierra, Señor. A vivir con el amor, Dios mío, que nos ama. Oh Dios de los cielos, mientras más sea tu bendición y tu gracia, tu presencia. Oh, usted, Dios mío, sea guardándonos y librándonos, Señor. De enaltecernos, Dios mío. De un día olvidarnos que somos del polvo de la tierra. Ten misericordia, Señor amado. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, gloria al nombre de Jesús. Sigamos gozándonos, amados hermanos, amén. No dejemos de alabar a Dios. Este es el mejor lugar, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Adelante, amado hermano. Gloria a Dios. De verdad que preciosa palabra, ¿verdad? La fidelidad a Dios, gloria al Señor, trae por consecuencia las bendiciones del Altísimo. Amén. Pero esa fidelidad, gloria al Señor, tiene que ser para toda la vida. Amén. El que ha puesto las manos en el arado, no vuelva a mirar atrás. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren cantar un corito más? Vamos a cantar al Señor, amén. Gloria al Señor. Su gloria cubrió los cielos, amén. Mientras nuestro hermano Alberto se prepara con los himnos. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Estaba escondido su poder, y ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayo brillante ante sus manos. Y el resplandor fue como una luz, rayo brillante salía. Ahí estaba escondido su poder, ahí estaba escondido su poder. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te adoraré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te adoraré, porque tú eres lo único que tengo. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro hermano Alberto Saldaña, gloria al Señor con los himnos, amén. Nombre gloria, a su nombre gloria.
A su nombre, gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Saludamos, gloria al nombre de Jesús, a cada uno de ustedes, mis hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Maravilloso es estar en la casa del Señor. A su nombre, gloria. Aquí estamos, mis hermanos. A su nombre, gloria. Saludamos a nuestra amada sierva, amada Anita Chuquiruna de Espíritu. Que Dios me la bendiga. A su nombre, gloria. A ella, a su linda familia, hermanos. A su nombre, gloria. Amén. A cada pastor, gloria al nombre de Jesús. A cada hermano, usted que me está viendo por ahí, por la pantalla de su teléfono, a su nombre, gloria. O donde lleguen los audios, que Dios me lo bendiga, hermano. A su nombre, gloria. Vamos a cantar los himnos, hermano. A su nombre, gloria. Cristo vive, hermano. A su nombre, gloria. Gracias, Señor. Todo aquel que lo tiene me dice amén. A su nombre, gloria. Himno 169. A su nombre, gloria. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Maravilloso es su nombre. ¿Lo tenemos? A su nombre, gloria. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón y hazme tu rostro ver y comunión. Paso sin cierto de ti, Señor. Mi alma quiere estar cerca de ti. Mi alma anhela cerca de ti, Señor. Mi alma te adora, Padre. Estar todos los días de mi vida cerca de ti, Señor. Gracias,
gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque siempre estás cerca a mí, Señor. Oh, maravilloso eres, Señor, maravilloso. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria, hermanos. Qué lindo es poder alabar al Señor, hermanos. Y cuando uno le alaba al Señor, hermano, con el corazón, sentimos la presencia de Dios. A su nombre, gloria. Nos vamos al himno 172, a su nombre, gloria. Bendito el nombre de Jesús. Cuán grande es Él. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Cristo vive, hermano. No hay un pueblo que Cristo está, su boca está alabando al Señor, a su nombre, gloria. Y qué lindo es poder abrir nuestros labios, hermanos, de poder adorar a ese Dios maravilloso. Lo tenemos, a su nombre, gloria. Bendito el nombre de Jesús. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su sed, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi Señor, me llame a su presencia. Sí, Señor.
Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, amén. Bien decía el salmista, gloria al Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, gloria al Señor. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, gloria al Señor, amén. Y en armonía, dice la palabra, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor, vamos a cantar un corito más mientras nuestro hermano Isaac pasa por este lugar. Amén, gloria al Señor. Como las aguas del río cuando llegaron a la mar, así llegó la gloria de Dios a nuestro corazón. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen así? Amén, gloria al Señor. Cantamos ya. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? Dios está en este lugar. Él lo ha prometido, gloria al Señor, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este es un momento muy especial, gloria al Señor. Voy a dejar a mi hermano Isaac, gloria al Señor, con los coros, gloria al Señor. Todo lo que el Señor tenga para alabar al Señor. Amén. Aleluya.
Aleluya. Dios le bendiga a mis amados hermanos en esta noche. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Gloria al Señor también a todos nuestros hermanos y amigos. Gloria al Señor que están en sintonía en esta noche, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros hemos venido a alabar a Jehová. Gloria al Señor. Hemos venido a llenarnos más de su presencia. Hemos venido a llenarnos, hermano, de poder, del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y vamos a salir de este culto distinto y diferente, hermano. Vamos a cantarle al Señor con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Usted está pasando momentos difíciles. Usted está, gloria al Señor, amén, pasando momentos, gloria al Señor, de bendición. Alábele al Señor, cántele al Señor, levante su mano. Padre, aquí está mi vida, aquí estoy, oh Jehová, aquí está mi vida, aquí estoy, oh Dios mío. Dile mi alabanza, que suba ante tu presencia, como lo grato, como lo fragante, Señor. Agrádate de mi alabanza, dígale. Aquí estoy, oh Jehová. Aquí estoy, oh Dios, por una bendición. Y yo no me voy sin esa bendición. Y yo no me voy, Señor, de este lugar, de tu casa, sin ese poder, sin esa presencia. He venido con mi copa, con mi vaso. Llena mi vaso en esta noche. Llénalo de tu Espíritu Santo. Llénalo, Señor, de poder. Aquí estoy. Aquí está mi vida. ¿Quién como Jehová? Gloria al Señor. Vamos a adorarle, a alabarle. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Canta.
los dioses, hecho de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hecho de metal, de madera, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque somos su sacerdote, llamada a ministrar en su presencia. Aleluya. Porque somos su sacerdote, llamada a ministrar en su presencia. Y ahora alabaremos. Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, te amo. Alábale, aleluya. Ay, el Señor, al Señor te toca, al Señor te fortalece. Mía, castillo mío, roca mía, es Jehová, roca mía, castillo mío, roca mía, es Jehová. Te alabaré con todo, delante de los dioses te cantaré, te alabaré, delante de los dioses te cantaré. Alabanza, gloria al Señor. El Espíritu de Dios se mueve. Amén. Las cadenas son rotas, gloria al Señor. Se va la tristeza y viene la alegría, gloria al Señor.
Gloria al Señor. Precioso momento que el Señor nos ha regalado de poder alabarle, glorificarle con nuestro entendimiento. Gloria al Señor. Y a Él sea toda la gloria, mis hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. En esta parte llegó la parte muy importante, que es la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y bueno, voy a presentar al predicador esta noche. Diga a todos en esta hora, los saludo desde la bella ciudad de New York. Saludos a todo el pueblo que se encuentra de celebración, están celebrando el día de su independencia. Dios los bendiga a todos. Y pues nos unimos a su celebración también, celebrando a nuestro Dios, que así es que celebramos nosotros los creyentes. También quiero enviar un saludo muy cordial a la sierva Ana Chukiruna de Espíritu, a todos mis hermanos que se conectan a esta hora y a todos mis amigos también que se conectan. Un saludo muy especial y una calurosa bienvenida a este servicio. Dios los bendiga mucho y vamos en esta hora a seguir celebrando. Vamos a celebrar aquí con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, aleluya, no puede faltar en ninguna de nuestras fiestas, en ninguna de nuestras actividades. Vamos a estar hablando, hermano, en el libro de Génesis capítulo 11. Vaya al libro de Génesis capítulo 11. Y vamos a estar hablando bajo el título La soberbia de un rey. La soberbia de un rey. Que también podemos decirlo de esta manera, la soberbia del ser humano. Vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y se dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a orar. Yo te doy gracias, Dios, por todos estos hermanos que escuchan, que ven, estos amigos que vienen, Señor, queriendo escuchar una palabra, Dios. Yo te doy gracias, Dios, y te pido que te muevas en mi vida. Te ruego, Señor, que rompas toda cadena, que pudras todo yugo, Dios mío. Oh, Dios mío, muévete, muévete, Dios eterno, fluye, fluye en nuestras vidas, rompe cadena, Dios. Pudre yugos, Dios mío. Oh, Dios del cielo, gracias, 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 Señor, gracias. Hermano, dele gracias a Dios, dele gracias, porque una vez más tenemos la oportunidad de adorarlo. Sabe que hay mucha gente ahora mismo que están en el infierno y quieren un momento para adorar, quieren un momento de oportunidad, y usted y yo tenemos este momento aquí en esta hora. Usted y yo estamos vivos, y la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Aquí en esta hora hay misericordia de Dios, aquí en esta hora hay esperanza. Alabado Dios, Dios Todopoderoso, muévete.
Bendícenos, Dios, a través de tu palabra. Oh, Dios mío, disipa toda duda, Dios. Disipa, Señor, toda duda. Oh, Dios mío, llévate todo temor, Dios del cielo. Dios mío, trae fortaleza, trae alivio a las almas. Dios mío, trae paz, trae gozo. En el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro amado Jesucristo, en el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias, Padre. Y te ruego, Dios, que use mi vida. Te pido, Dios, que use mi vida en esta hora. Úsame, Dios del cielo. Úsame, Dios, úsame conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Alabado Dios. Bendito sea Dios. Vamos entonces a hablar un poco acerca de la soberbia del hombre, de la soberbia de los reyes, de la soberbia de las naciones. Vamos a hablar un poco en el libro de Génesis, pero también vamos a hablar un poco en el libro de Daniel. Así que tenga listo el libro de Daniel, en el capítulo 4, porque vamos a estar hablando también algo ahí. Y quise empezar en el Génesis, porque el Génesis es el principio de todas las cosas. El Génesis es como el semillero de la Biblia. Es donde todo comienza. Es el principio, hermano, donde podemos encontrar al primer hombre, a la primer mujer, donde encontramos el primer pecado, donde encontramos tantas cosas hermosas, pero donde encontramos lo primero de todo. Y aquí, en el libro de Génesis, capítulo 11, quise hablar un poco acerca de el comienzo de esta nación que quiso construir un día un hombre llamado Nimrod. Alabado Dios. Y valga la pena decir también que Babel significa confundir, significa confusión. Pero ¿qué ocurre allí en Babel? ¿Por qué Dios descendió? Porque me interesa la manera en que el escritor de Génesis dice que cuando la tierra tenía una sola lengua y todos tenían unas mismas palabras, salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Pero ¿qué pecado hubo en construir una torre? ¿Por qué Dios decidió confundirlo y por qué a Dios le molestó esta obra que estaban haciendo ellos? ¿Qué tiene que ver, hermano, que el hombre avance? Porque Dios no quiso esto, porque a Dios no le gustó este plan. Porque hay veces el plan del hombre parece hermoso. El plan y la agenda de las naciones es una agenda hermosa, hermano. Lo pintan como una agenda bella. Pero ¿sabe qué? Hay veces, aunque sea muy bella y aunque sea una agenda muy preciosa y muy organizada, Dios no está de acuerdo. Simplemente, cuando Dios no está de acuerdo, hermano, nada saldrá bien. Y quise hablar entonces de lo que ocurrió aquí, porque me parece interesante la orden que Dios le da a Adán y Eva. Y le dice: vayan y multipliquen la tierra, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Les da una orden y les dice que vayan y que se multipliquen y que pueblen la tierra, o que la pueblen, no sé, pero que llenen la tierra, que llenen de esquina a esquina la tierra. Pero usted sabe que la soberbia y la desobediencia y la altivez nació en un ser llamado Luzbel. Dice la Biblia que él en el cielo se le halló maldad y por eso fue expulsado del cielo. Y aquí él vino y es esa semilla la que él ha puesto en los seres humanos de desobedecer siempre el mandamiento de Dios. Y aquí una vez más vemos cómo los hombres, Dios les dijo: vayan por la tierra, multiplíquense y llénenla. Pero aquí ellos encontraron una llanura hermosa. Y ese espíritu maligno que se llama Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, él ha estado siempre desde entonces llenando el corazón de los hombres para desobedecer el mandato de Dios. Y aquí les dice: no, ven esta llanura hermosa y la ven productiva, porque estaba en medio de dos ríos, el río Tigris y el Éufrates.
es aquella llanura de Sinar. Alabado Dios. Es entonces donde ellos dicen: no, esto aquí está bueno, esto está productivo aquí, ¿para qué no vamos a ir? Vamos a reunirnos aquí. Hagamos una torre, oiga pues, hagamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue ¿dónde? Al cielo. Ay, Dios mío, esto se parece mucho a lo que Satanás le dijo. Dice la Biblia que él dijo: subiré al norte, al lado del Altísimo, y allí me sentaré. Ese ha sido el deseo de él. Y este ha sido el deseo de todos los que se rebelan contra la palabra de Dios. El ser igual a Dios. Este fue el engaño que el diablo le hizo a Eva. Le dijo: si comes de ese fruto, se te va. Dios no quiere que seas sabio como él. Dios no quiere eso. Mire, hermano, tremendo. Vamos. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Porque es que esto es lo que él hace. Esto es lo que ha venido haciendo siempre. Y dice: y la mujer respondió. Oiga lo que dice el versículo 1, el capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oiga, esta fue la primera, digamos, la primera versión de la Biblia cambiada, porque el diablo aquí le dice a Eva, le dice: con que Dios le dijo a ustedes que no comieran de todo árbol. Dios no le dijo que no comieran de todo árbol. Dios le dijo que podían comer de todos los árboles, menos de uno. Y la mujer le añadió un poco y le dijo: Dios dijo que ni siquiera lo miremos. Mire, tremendo eso. Mire ese relato ahí. Ahí hay una cosa tremenda. Dios no dijo eso. Hermano amado, tenemos que tener cuidado con lo que Dios dice y con lo que Dios no dice. No podemos decir Dios dice esto si no dice eso. Por eso me gusta mucho cuando hablo un versículo de la Biblia, si lo más posible ir al versículo para no decir algo que no dice la Biblia. Y aquí el diablo, como es astuto, viene y le dice: ah, es que Dios no quiere que ustedes sean sabios como él. Hermano, ¿será que Dios no quiere eso? ¿Fue eso lo que Dios le dijo a Eva, a Adán? No. El diablo siempre ha tenido esta cizaña para el corazón del hombre. Y aquí, en la Torre de Babel, hace exactamente lo mismo. Le coloca ese deseo al hombre y le dice: vamos a hacer una torre y una ciudad, pero una torre que llegue hasta el cielo. El hombre siempre ha querido ir allá, más allá de los límites. Y creo que no está mal. ¿Sabe lo que está mal? Es llenarse el corazón y desobedecer a Dios. Permitir que estas cosas nos deslumbren y desobedecer la palabra de Dios. Lo que estuvo mal aquí fue que Dios ya había dicho que fueran y poblaran la tierra. Acuérdense que estos son los primeros hombres. Y Dios les dijo: váyanse, poblen la tierra, llénenla. Pero ellos desobedecieron a Dios. Y vieron una llanura hermosa y se quedaron allí. Porque eso es lo que el diablo quiere en este tiempo: que el hombre desobedezca a Dios. Alabado Dios. Yo no sé, hermano, Gloria, yo quiero que usted me siga aquí. Yo quiero que usted nos entretenga. Porque esto, el espíritu maligno que operó allí en el huerto, el espíritu maligno que se paró en la llanura de Sinar, que se paró en medio de la Torre de Babel, ese espíritu maligno sigue operando en el 2021 y está aquí en medio de América, está en medio de Sudamérica y opera. Y la Biblia dice que es un espíritu maligno que está organizado. Dice la Biblia en Efesios 6:10 que las tinieblas están organizadas y que hay principados y que hay potestades y están organizadas para la pelea y están engañando al hombre, porque ellos, dice la palabra de Dios, que alabado Dios, no van a soltar esto sin dar su pelea. Esto que le fue arrebatado al diablo en la cruz del Calvario por Jesús, él no lo va a soltar sin dar la pelea final. Y aquí,
Sigue diciendo la Biblia. Entonces como que comenzó a avanzar la tecnología, porque creo que usted está conmigo aquí en el versículo 3, dice, comenzaron a decir, vamos a hacer ladrillo y lo cosemos con fuego. Y sí, vamos a subir y vamos a hacernos un nombre. Fama, nombre, popularidad, que me conozcan. Ese es el espíritu maligno que opera y que mueve el ego del hombre. Que mueve el ego, hermano, de la fama. Que mueve el ego a que al hombre lo llenen de títulos y de nombres. Aquí hay un predicador en esta zona, que antes de pasarlo le dicen, vamos a dejar con nosotros al reverendo ministro doctor, y le dicen un montón de títulos antes de decirle nombre. Y con nosotros y todo el mundo, esto es malo. Los títulos son malos. No es bueno, hermano, que anhelemos todas estas cosas. Y mire, y se malentiende, porque ser ministro de Dios no es más que ser un servidor de Dios. Ser ministro, se cree que un ministro es el que le ponen una alfombra roja y que lo llevan cargado y que le hacen una comida especial y que lo levantan. Ministro es el ejemplo que Jesús dejó, es un siervo. No es más que eso. Ser un ministro es un siervo, pero hoy lo han cambiado. Hoy el ministro es servido. El ministro debe ser agasajado, debe ser levantado y debe ser cargado como faraón. Y debe ser aplaudido. Y debe decirle el reverendo ministro doctor. Pero hermano, qué lindo es cuando leemos los escritos de la Biblia, que la Biblia dice, en el libro de Santiago dice, usted sabe que Santiago era el hermano de Jesús, era Jacobo, el hermano de Jesús, el que escribió la carta a Santiago. Y él dice que él es siervo de Dios. Mire el versículo 1 de Santiago, cómo comienza diciendo. Dice, hermanos, yo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo. Ah, qué lindo. Siendo hermano de Jesús, tal vez alguno de los de hoy hubiera dicho, óigame a mí, porque yo soy hermano de Jesús. Yo sí vi. Ustedes no vieron eso. Yo vi. Yo jugué con él. Yo jugaba con él a las bolitas o canicas o trompo. Yo soy el hermano de Jesús. Así que obedézcame. Y ninguno se atreva a decirme hermano, porque yo soy pastor. Cuidado, no es malo que se le dé honra al que merece honra, pero es malo cuando un hombre se llena y ya se llena de esas ínfulas de grandeza y ya quieres y ya es grande. ¿Usted ha escuchado alguna vez que alguien diga, o tal vez usted lo ha dicho, que alguien diga, malagradecido? Usted sin mí no es nada, usted es lo que es por mí, malagradecido. O que alguien le dice a otro, lo que usted tiene, lo tiene por mí, porque yo lo hice a usted. Hermano, ¿sabe qué es eso? Soberbia. Soberbia. Porque aquí nosotros somos algo por Dios. Aquí nadie es nada sin Dios. Usted no ha ayudado a hacer a nadie grande. Es Dios que ha ayudado al hombre a hacer algo. Es Dios que ayuda al hombre día a día. Es la misericordia de Dios. Así que, hermano, usted ha oído mucho eso, porque es un espíritu que hay. Es el espíritu de soberbia de Luzbel. Él es soberbio, alabado Dios. Y aquí en la Torre de Babel se muestra la soberbia. Y el hombre dice, vamos a hacernos un nombre, y hagamos un nombre y seamos grandes, y desobedezcamos a Dios, porque Dios no tiene la razón. Quedémonos aquí, Dios no sabe nada. Quedémonos aquí. Aquí nos multiplicamos y aquí hacemos nuestro orden mundial. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Ya estamos entrando en un terreno ahora. Porque quiero hablar hoy, hermano, de esto. Porque esto es algo que estamos viviendo hoy. Hoy el espíritu de la Torre de Babel se encuentra en la tierra y está operando secretamente. Y muchos hablan del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial aquí, el nuevo orden mundial allá, nuevo orden mundial, nuevo orden mundial. Y en el billete de dólar dice, nuevo ordus soclorum, nuevo orden mundial. Eso está escrito en el billete, en los dólares. Nuevo ordus soclorum. Mi amado, el nuevo orden mundial no es más que esto.
es un grupo de líderes que dicen: vamos a quedarnos aquí para tener control. Vamos a controlar al mundo, a la gente. Vamos a tener un nombre. Vamos a ser grandes y vamos a desobedecer a Dios. Ese es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial tiene una agenda que día a día se trabaja. Hay muchos líderes de estos que están pidiendo nuevo orden mundial, que han dicho: necesitamos un líder que nos gobierne el mundo entero. Y usted sabe quién es ese líder. Usted y yo sabemos quién es ese líder que ellos están pidiendo. Ellos están pidiendo un líder que gobierne el mundo. Dijo Francisco. Dijo Francisco, dijo que el mundo en medio de esta pandemia necesita un líder. Que esto nos enseña a que es bueno que haya un líder. Para que, mire lo que está pasando. Hay mucho desorden. Aquel hace una cosa, este hace otra cosa. Se unen, hacen uniones. La Unión Europea, el Parlamento de la Unión Europea, si usted puede buscarlo, el edificio de ellos es semejante a la Torre de Babel. La Torre de Babel se quedó a medias, se quedó a media construcción. Y ellos, el Parlamento de ellos, es un edificio que está hecho como una torre y va así, en espiral. Y está medio construir, pero está terminado, sino que el diseño se ve como que estuviera sin construir, que estuviera medio. Porque eso es lo que está haciendo el hombre. El hombre, dirigido por un espíritu maligno, que está operando en la tierra, porque él quiere levantarse contra todo lo que es Dios. Un día se está preparando esta plataforma, porque hay un líder mundial que vendrá. Y dice la Biblia que será de rostro altivo como Nimrod y desobedecerá a Dios. Y aleluya, querrá unir a las religiones y le dirá a todo mundo: alabado Dios, adórenme. Y hermano, esto es lo que se está construyendo hoy. Una gran plataforma a escala mundial para que se pare un líder que están pidiendo, que la Biblia dice que será un rey altivo de rostro y que blasfemará el nombre del Dios Todopoderoso. Porque dice en el libro de Timoteo que el carácter de los hombres en los últimos tiempos será la soberbia. Y le voy a hablar solo de eso, la soberbia. La soberbia está colmando el corazón de los hombres. La soberbia, hermano, no deja que, alabado Dios, los líderes crecen y ya se sienten grandes. Y ya no pueden juntarse con los hermanos. Ya no pueden comer con el pueblo. Ya no pueden saludar al hermano. El hermano tiene que venir a saludarlo. No. Oh, no, como yo soy el líder, entonces a mí se me dice reverendo. Porque si no se le dice reverendo, es un pecado mortal. No estoy diciendo que esos títulos, bueno, si se ponen, amén. Hombre, si me quieren decir, si usted se siente como diciéndome hermano, amén, yo me siento bien, porque somos hermanos, hermano, y yo me siento cómodo así, así me siento cómodo. Pero usted me puede llamar como quiera, con respeto, ¿no? ¿Por qué? No hay derecho. Hoy hay una pandemia de titulitis aguditis. Titulitis aguditis que está llenando las iglesias y que está llenando a las naciones. Gloria a Dios. Y los líderes, como le venía diciendo, para no salirnos más de aquí, la Torre de Babel es símbolo de esa y de poder, de llegar al cielo y conquistar el cielo. Ay, Dios mío. Y el hombre ha llenado la tierra, el espacio de satélites. Han llenado el espacio de satélites. Y Rusia tiene armas nucleares y tiene botones nucleares, donde solamente presionando un botón pueden desplegar una cantidad de misiles que podían hacer un daño terrible al planeta, destruirlo. Y no solo Rusia. Rusia hace mención de su gran arma llamada Satán. Así se llama un arma nuclear que tienen, Satán. Usted se imagina. Dice que tiene un poder destructivo terrible. Y ellos se mofan diciendo: tenemos a Satán. Pero también los estadounidenses dicen: ustedes tienen botones, nosotros también tenemos botones.
Y Estados Unidos tiene botones también para lanzar misiles nucleares. Y entre ellos muestran su músculo, su poder. Y dicen, nosotros tenemos poder. Nosotros tenemos nombre. Nosotros tenemos fama. Y los gobiernos siguen buscando esto, poder y fama. Y siguen buscando ser más grande que otro país. Para ir a esclavizarlo, robarle petróleo. Para ir a hacer guerra allí y robarle su riqueza. ¿No es esto lo que hacen? Y Dios está mirándolos. Y Dios tiene el control y le dice, no importa que tengas a Satán 1 o a Satán 3 o a Satán 1000, yo tengo el poder, yo soy Jehová de los ejércitos. Y afuera de mi voluntad, nadie hace nada. Hermano, aunque ellos tengan botones, Dios tiene la última palabra. Y esto va a ocurrir, la guerra nuclear vendrá cuando Dios diga que venga. No vendrá porque uno diga que quiere que sea ya. Hermano, Kim Jong-un tiene botones, tiene armas y amenaza a Estados Unidos. Estados Unidos amenaza a Kim Jong-un. Xi Jinping amenaza. Mire lo que pasó allá con la pandemia en Wuhan. Salió este virus silencioso y destruyó economías, hermano. Economías que hasta ahora siguen sufriendo. Y no sabe, hermano, el alcance que esto tendrá. Pero Xi Jinping sigue fuerte. El dragón rojo se sigue fortaleciendo. Porque ellos, alabado Dios, tienen el espíritu que había en Babel. Es un espíritu maligno que está levantando a las naciones en contra de Dios y en contra de los mandamientos de Dios. Porque Dios dice, hermano, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esta pandemia hemos visto que no hubo amor por el prójimo, porque le importaba más la economía que la gente. A los gobiernos le importaba más el dinero que las personas. Y las personas murieron, hermano, y siguen muriendo. Esto está tremendo, hermano. El mundo está, sin saberlo, estamos en medio de una plataforma que está esperando un líder mundial. Pero usted y yo no estaremos, aleluya. Usted y yo, hermano, estamos esperando que suene la trompeta final. ¿Sabe qué? Sea firme y sea fiel a Dios. Porque cuando llegue el momento, Dios nos sacará de medio, aleluya, del fuego. Así como protegió a los jóvenes en Babilonia. Pero sigo aquí. Vamos, sigamos. Quiero dejar a Babel ahí, al 11 por el momento. Quiero ir con usted a Daniel, capítulo 4. Vamos a Daniel capítulo 4. Dice aquí, en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 26, oiga lo que dice. 24, Daniel 4, 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre ti, sobre mi Señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Oiga, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, oiga. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real contra la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti
y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé, glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¡Ah, qué tremendo! Babilonia, la gran Babel que comenzó en Génesis, a la que Dios descendió un día y dijo: vamos a ver lo que están haciendo, porque ellos no van a obedecer mi palabra. Descendamos ahora y confundamos su lengua. Y ahí es donde salió el colombiano hablando: hágale pues, mijo, vámonos. Salió el peruano: ya pe, vámonos. Y entonces salieron todos y vámonos. Y salió Xi Jinping con todos sus ondas, y se fueron allá, y salieron los japoneses, y salieron los sayonara, aleluya, y se fueron hacia allá, y salieron los americanos, y salieron todos los idiomas. Hermano amado, aquí fue donde Dios confundió la lengua, porque Dios va a hacer algo. Dios va a interrumpir la agenda maligna, la agenda que es contra su agenda, porque Dios tiene un plan, y su plan tendrá que ser ejecutado. Alabado Dios. Entonces, la Babel que Dios interrumpe sigue su curso. Y un día se levanta Babilonia. Y comienza Babilonia a ser grande. Hermano, Babilonia creció, tremendamente creció. Usted sabe la historia. Daniel llegó allá. Y Daniel, hermano, influyó tanto en Nabucodonosor. Qué tremendo es un hombre de Dios. Aquí quiero decirte algo, iglesia. No importa quién gobierne. Lo que importa es la iglesia que hay en aquel lugar. Porque si hay una iglesia que lleva luz, que lleva esperanza, que ora, que clama, no importa, hermano, si se monta el diablo a reinar, ¿sabe qué? Dios va a tener control. Aleluya. Y allí en Babilonia estaba reinando un hombre soberbio llamado Nabucodonosor, que dijo: un día haré una estatua, y todo el que vea esa estatua, cuando suene la trompeta, tienen que adorar y cantar alrededor de la estatua. Pero había unos muchachos que dijeron: no, rey, nosotros no adoraremos la estatua, porque nosotros nos inclinamos delante de uno solo. Y el rey vio esto, y esto lo conmovió, y esto lo impactaba. Cada vez que ocurrían estos hechos, el rey Nabucodonosor se impactaba. Mi hermano, y allí, de en medio de ese horno, cuando el rey dice: ah, no van a adorar mi estatua, entonces lo tira al horno. Él vio el poder de Dios, y él dijo: en verdad, el Dios de estos muchachos es el Dios Altísimo. Pero no había reconocido todavía. Su corazón seguía lleno de soberbia. Hay concilios que comenzaron llenos de Dios. Hay naciones que comenzaron bajo el temor de Dios. América comenzó bajo el temor. Los padres fundadores de América tenían la Biblia siempre. La Biblia está en las cortes en América. Y creo que en su corte también ve una Biblia. Y la Biblia la ponen y dicen: ponga la mano sobre la Biblia, jure por esta palabra, jure por el Dios de esta Biblia, porque se sabe que en esta Biblia, que en esta palabra, hay un espíritu, que es el Espíritu de Dios, que esta es la palabra de Dios. Aunque la nieguen, está en sus cortes. Y le tienen respeto, entre comillas, porque solo es un momento. Y ponen testigo, hay gente falsa que pone la mano y miente. Pero así comenzó esta nación, con hombres que temían a Dios de verdad. Hicieron el dólar, hermano, dicen: God we trust. Nosotros confiamos en Dios. Pero ahora no hay confianza tal. Comenzaron bien y terminan mal. Este mundo va a terminar mal. Nabucodonosor fue impactado por Daniel y sus amigos. Siempre que ocurría un evento como este sueño, porque empieza en el capítulo 4, léase todo el capítulo 4. No hay tiempo, hermano, para hablar de todo eso. Pero le quiero traer la esencia de esta revelación de Nabucodonosor. Fue la última vez que Nabucodonosor sintió soberbia en su corazón.
Ya había visto el poder de Dios en el, aleluya, cubriendo a los jóvenes en el horno de fuego. Había visto al Dios de Daniel resolviendo el sueño de la estatua de oro. Y esto no fue suficiente. Este rey necesitaba algo más. Necesitaba un encuentro con el Dios Altísimo, con el que gobierna el mundo, con el que en verdad tiene las aleluya, que tiene el control de esta tierra. No es tu presidente ni el mío. No es las Naciones Unidas, que en verdad son naciones desunidas, porque allí van y hablan cosas, hermano, que al final salen peleando y al final no salen de acuerdo en nada y pasan leyes que van en contra de Dios y allí se unen, es para maldecir a Dios y es para ir en contra de las leyes de Dios. Cuando se reúnen las Naciones Desunidas aquí en Manhattan, hermanos, cierran las calles. Vienen de Arabia, vienen de todo el mundo. Viene Chávez, viene el discípulo de Chávez. Vienen todas estas personas. Vienen mucha gente, hermano. Bueno, ya no puede venir él, pero vienen muchos. Vino su representante esta última vez. Y eso viene gente del mundo entero. Y ahí vienen, y según son las Naciones Unidas, y están desunidas. ¿Y sabe qué se unen? Hablar, hermano, de Israel. Y han dicho, y allá, hermano, ¿usted se acuerda que Chávez dijo un día, Israel tiene que desaparecer? ¿Y sabe qué ocurrió? Chávez murió. Porque la Biblia dice que nadie puede tocar la niña de los ojos de Dios. Y allí se reúnen y dicen, vamos a desaparecer a Israel. Y no ha sido solo él, Yasser Arafat también dijo, vamos, esta nación tenemos que desaparecerla. Pero ¿sabe qué? Este árabe murió. Porque nadie, hermano, va a hacer un complot contra Dios y contra su pueblo. Nadie va a hacer un complot contra lo que Dios no quiere. Aleluya, Dios es el que gobierna. Y Nabucodonosor necesitaba aprender esto. Y lo aprendió de primera mano. No lo aprendió. Mire, Daniel lo aconsejó y le dijo, rey, le voy a dar un consejo. Haga esto. Quítele la presión a los pobres. Oiga, mire. Dice, en el 27 dice, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Este rey oprimía. Este rey era malo. Este rey, hermano, se había llenado de poder y había conquistado y era un ejército tremendo. Entonces él se llenó y dijo, esto fue lo que yo construí. Esta es la gran Babilonia que yo hice. ¡Wow! Pero él no hizo caso. Así como no hacen caso de la palabra. Más bien cuando se predica la palabra, se ataca a los predicadores que hablamos la palabra. Se ataca a los que abren la Biblia y leen los versículos que están aquí. Porque a la gente no le gusta. Porque tiene comezón de oír. ¿Y sabe qué? Le gusta que le cuenten historias de viejitas. Historias, hermano, de farándula. Los altares se han llenado de cantinflas. Se han llenado de payasos. Y entonces la gente se ríe y cuenta chistes. Y la gente sale llena y dice qué bueno estuvo el culto. Pero no le enseñaron la Biblia. Y por esto es que se pierden las naciones. Pero una nación y un rey que conoce la palabra se humilla, aleluya. Hay muchas historias en la Biblia de naciones que se humillaron. Reyes que se humillaron, como este rey que al principio fue soberbio y entonces no hizo caso, y un mensajero del cielo le dijo, ahora comerás hierba como los bueyes, tus uñas te crecerán y tu cabello te crecerá y te vendrá locura. Y hermano, este hombre se volvió loco. 7 años cayeron sobre Nabucodonosor. Esto está, hermano, documentado en la historia. No esta locura, pero existió este rey. Las ruinas de Babilonia están ahí. Pero no le tocó a este rey ver las ruinas de su ciudad, de su nación. Porque este rey, después, en medio de su locura, levantó los ojos al cielo y miró al cielo y dijo: en verdad, hay un Dios Altísimo sobre los reyes y los reinos. Y yo no entiendo.
entendía esto, pero ahora yo, Nabucodonosor, entiendo que el Dios Todopoderoso gobierna y que Él tiene el poder, aleluya. Y cuando reconoció esto, le fue devuelto, hermano, sus cinco sentidos. Y él terminó sus días. Yo no sé si se convirtió. No voy a hablar más de ahí porque aquí la Biblia dice, cierra página aquí. Dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Haz su declaración. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Hay soberbios en la tierra, hay reyes soberbios que no creen en Dios y se burlan de Dios y terminan, hermano, aleluya, sus días en tinieblas. Una agrupación de rock llamado los Beatles, su líder Elton John, un día, hermano, yo trabajando aquí en un edificio en Manhattan, da la casualidad que estuve trabajando al frente de un hotel donde había entrado mucho turista y no sabía, y hermano, un día alguien me cuenta la historia y me dice, oh, ¿sabe por qué hay tanto turista? Porque ahí está el apartamento de Elton John. Él murió, lo mataron saliendo de su apartamento. Entonces, pensando en esto, me acuerdo de que los Beatles fue una banda de rock famosa en 1964. Ellos, hermanos, llenaban estadios. Y cuando salieron a sus giras, a sus primeras giras, entrevistaron a Elton John. Y Elton John dijo, ni Jesucristo ha ganado tanta fama como nosotros. A nosotros nos conocen más que a Jesucristo hoy. Y sabe qué, amado, a los 2 años de haber empezado sus giras, su grupo ya no tocaba junto. A los 2 años. A los 2 años y después, algunos años más adelante, Elton John murió asesinado en New York, afuera de su apartamento. No, Dios no se vengó. Dios no se vengó. Yo no voy a decir, Dios mandó su ángel y mató. No, hermano, ¿sabe algo? La vida del ser humano es como un río que Dios ve correr. Y usted decide cómo termina. Usted decide. Este, hermano, la Biblia dice que la gloria del hombre, la flor es como la gloria del hombre. La gloria del hombre se parece a la flor. Pero dice, séquese la flor y marchítese la hierba. Pero la palabra del Dios Todopoderoso permanecerá para siempre. Los Beatles ya no tocan. Hay gente que tiene su CD solamente. Que tiene sus discos de Elton John. Pero ya ellos pasaron. Y a Jesucristo de Nazaret se sigue predicando y Él sigue tocando gente y sigue sanando vidas. Aleluya. La soberbia del hombre no hace que Dios se mueva de su trono. Si usted viene al culto y adora, usted se beneficia. Si usted ora, usted se beneficia. Pero si usted no ora, Dios no se mueve de su trono. Usted es el perjudicado si no ora. Si usted ora, Dios no se mueve de su trono. Usted es el beneficiado. Amado hermano, aquí termina la soberbia de Nabucodonosor. Pero Babel fue destruida más adelante, no en sus días. Parece que él se arrepintió y la destrucción vino después con sus descendientes. ¿Sabe qué? Las ruinas de Babilonia están ahí y nadie ha podido reconstruirla. La Unión Europea se ha levantado y se han unido. Y han dicho, tumbemos el dólar, tumbemos la moneda del yen, tumbemos la economía de tal, vamos a tumbar las economías. Y se están uniendo, y hay uniones, y piden un solo rey. Hermano, y ahora han dicho un hombre llamado Elon Musk,
fue a Marte ya. Y dice, aleluya, está hinchado, está lleno de, Dios mío, ese hombre colonizó Marte. Su agencia espacial, SpaceX. Este hombre, el creador de Tesla, él está ya colonizando a Marte. Y algunos te han dicho, este es el Jesucristo para las nuevas generaciones en Marte. Cuando en 50 años, lo que iban en Marte en 50 años van a decir, Elon Musk es como nuestro Jesús. Ay, hermano, mire, aunque el hombre suba, aleluya, dice David, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde me esconderé de tu presencia? Si yo fuere allá a las estrellas, de allí, aleluya, tú me derribarás. Si fuera al fondo del mar, de allí me asirá tu mano. Amado hermano, ¿sabe algo? Aunque el hombre se esconda en Marte, no escapará de la destrucción que vendrá sobre la tierra, porque vendrá destrucción espada. Aleluya. ¿Sabe qué? Si hay reyes soberbios, aleluya, iglesia, oremos por ellos, porque lastimosamente tienen que estar ahí dirigiéndonos. ¿Y sabe qué? Ellos terminarán en fracaso. No importa lo que hagan. Usted dirá, ¿y por qué matan tanta gente de hambre? ¿Por qué Dios no hace nada? Hermano, Dios tiene un día en que llama cuenta. Y la soberbia de los hombres se manifiesta en todo esto. En todas estas cosas se manifiesta la soberbia del hombre. ¿Ha visto usted concilio que le dicen a sus miembros? Si usted se sale de aquí, se pierde. Hermano, usted no se va a perder. Si usted obedece esta palabra, la Biblia dice que si usted obedece esta palabra, si usted es temeroso de Dios, si usted ora, si usted busca la misericordia de Dios, usted será nombrado aquel día con un nombre nuevo. No porque esté en un concilio lo nombrarán allí. Qué bueno que Dios nos dijo, en aquel día los del concilio tal se salvarán. Los del concilio, el de Pipiripao, los del concilio de los curas sin sotana, esos se van a salvar en aquel día. No, hermano, él dice, solamente aquellos que han limpiado sus vestiduras, aquellos que han lavado sus vestiduras con la sangre del cordero, ellos aparecerán allí. Mi amado, Dios te bendiga. Y quiero terminar diciéndole esto. Un día salió una noticia. Un hombre que cuidaba un tigre de Bengala por muchos años. El tigre, cuando el hombre abrió la celda para alimentarlo, se abalanzó sobre el hombre y lo mató. Y todos se preguntaban, ¿por qué? El hombre llevaba años ahí alimentando al tigre. Entonces le preguntaron al dueño del circo, le dijeron, ¿qué fue lo que ocurrió con este tigre? ¿Qué fue lo que hizo mal este hombre que llevaba tantos años haciéndolo bien? Y el del circo dijo unas palabras tremendas. Dijo, lo que pasa es que se sacó al animal de la selva, pero no se le sacó la selva del corazón al animal. Hermano, al hombre tantos años de tecnología, tantos años de avance, de civilización, al hombre no le van a sacar la maldad del corazón así. El hombre se siente muy civilizado porque lee muchos libros, porque tiene muchos títulos, porque conquista el espacio, porque Dios mío hace tantas cosas, porque descubre nuevas cosas y trae más enfermedades, y trae más problemas, pero él se siente invencible. Mi amado, al animal, que lo que tiene en el corazón es lo que Dios saca, la maldad. Esto no va a cambiar al hombre, la civilización, el avance tecnológico. El hombre sigue mal, de mal en peor. Va en decadencia espiritual. Usted ha visto, hermano, aquí en Estados Unidos un satanista mató, despedazó a su amigo de celda, lo partió en pedazos. Y cuando llegó el guardia al otro día, el hombre estaba con un collar hecho de partes del muerto. Y cuando entrevistan a este hombre, él se ríe y dice, es que siento placer cuando los oigo gritar y volvería a hacerlo. Y no tiene arrepentimiento, y dice, no me arrepiento. Es que esto no va a cambiar al hombre, la tecnología no lo va a cambiar. La civilización, el avance tecnológico no lo va a cambiar. Es solo Cristo que cambia. Así que hermano, a tu nación y a mi nación y a esta nación la va a cambiar Jesús.
a esta nación americana la va a cambiar Jesús cuando deje entrar en el corazón. Por eso levante su mano y dígale: Señor, aquí estamos. Somos la iglesia del 2021. Somos la iglesia de Cristo y queremos orar, Señor, para que toques a nuestros reyes, a nuestros presidentes. Señor amado, obra en estos hombres que se han corrompido y lo que quieren es poder, Señor, y fama. Dios mío, ayuda, Señor, a los reyes que entran, a los presidentes que entran. Mira, Señor amado, al presidente que entra en el Perú. Ayúdalo, Dios mío. Ten misericordia. Nuestra obligación es orar por ellos, Dios. La otra parte la haces tú, Señor amado. Obra en nuestros presidentes. Obra aquí, Señor, en América, en el presidente Biden. Obra, Señor amado, en cada uno de ellos, para que no hagan su voluntad, Señor, sino tu voluntad. Y que se haga lo que tiene que ocurrir, Señor. Tampoco nuestra voluntad, sino lo que tu voluntad decida. Y te doy gracias, Padre amado, en esta noche por tu palabra. Bendice este pueblo y guárdalo, Señor. Que vaya en bendición y en victoria. Bendice, Señor, las vidas nuevas. Ayúdalo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y guárdanos, Padre celestial, de toda maldad. Alabado sea tu nombre. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde en esta hora.